Estamos acá con Matías Roselli, flamante presidente de ahora sí la institución Turú Rugby Club. Me imagino que muy contento después de tanto trabajo haber conseguido los papeles y ya estar reglamentariamente con todo listo para formar parte de la unión. La verdad que sí, muy contentos, felices, demostrando lo que costó hacer esto, no fue trabajo mío, sino de todos mis compañeros. Pero sí, muy feliz, contento y ya podemos trabajar más tranquilos, ya no tener autorización, porque nos estaban dando unas autorizaciones precarias, era por validez por un mes. Ahora ya tenemos los papeles legales, ya podemos poder trabajar más tranquilos, nos va a ayudar un montón esto. Me imagino, bueno, este es apenas el primer paso, obviamente hay mucho por hacer, pero trabajando de a poco, fue un trabajo bastante largo, varios meses, todos poniendo un poco de lo suyo, y ahora con los papeles ya listos, ahora pensar ya en lo que viene, que es un año calendario de ir sumando partidos, ir sintiéndose más cómodos como equipo en la cancha, que eso obviamente va a tomar su trabajo, pero me imagino que felices con ya empezar a formar parte de la unión y ya estar jugando oficialmente, ¿no? La verdad que sí, felices, bueno, logramos el primer paso, el más importante de todo, que por ahí muchos no creían que íbamos a llegar a tener la personalidad jurídica. Ya dimos el primer paso, así que bueno, ahora es seguir sumando gente, experiencia en la cancha, y terminar bien el calendario lo mejor que podamos. Pero sí, felices y como digo, a seguir sumando gente al club e invitarlo a ser parte del club, porque esto es para todos. Sí, me imagino. Bueno, la verdad que quería felicitarlos, sobre todo porque es un trabajo arduo, pero ya están acá, ya son parte de la unión y ya están jugando oficialmente, así que la verdad, felicitaciones. La verdad que sí, bueno, muchísimas gracias y bueno, bienvenido a quien quiera participar para el club.